Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. En esta oportunidad, desde la Corporación Museo del Salitre, vamos a hablar con su presidente, ex senador por nuestra región, ex ministro, en fin, una personalidad pública desde hace muchos años en la política de nuestro país. Don Sergio Guitart, bienvenido a nuestro programa. Me encanta estar de nuevo en Iquique y en Arica, que los he representado en el Senado, porque creo que es una región que tiene un gran potencial hacia adelante, si lo enfrentamos bien. Partamos por esa visión así macro de la región. ¿Cómo ve usted a Tarapacá después ya de 8 años, 10 años? ¿Cuánto que fue dejó de ser senador? 9. O sea, ocurrió un periodo de 8 años entre medio y después hemos tenido ya un año de gobierno de presidente Piñera. Claro. Un año y medio ya. Y he seguido muy de cerca porque he tenido que estar acá como ministro de Educación inaugurando distintas obras, así como con Perú y Bolivia firmamos acuerdos en materia educacional, y luego como ministro de Obras Públicas, igual cosa, tenemos el corredor bioceánico que sale de Arica y de Iquique, que lo he visto también en Bolivia, nos hemos reunido con el ministro boliviano y llega hasta Santos en el Atlántico. No le ha perdido el ojo a la región. No, estoy encima, además como presidente de partido entre medio de los dos ministerios. He tenido que estar viendo para las campañas, las candidaturas, los programas. Estamos bien cerca de la región y he estado escribiendo un libro desde que dejé el Senado, que está en imprenta ahora, en que propongo lo que era mi convicción, cómo desarrollar el norte y cómo el norte puede ser una pieza clave del desarrollo de Chile. Conversamos un poquito de eso, a ver si nos puede dar en pocas líneas. ¿Cuáles son como los puntos más clave, estratégicos de esta región? Yo veo esta región con una serie de ventajas comparativas que hay que saber desarrollarlas más. Son distintas. Si yo tomo Arica, Iquique y Antofagasta, quiero tomar el norte grande en el lenguaje nuestro anterior, están en una posición geográfica que tiene mayor contacto internacional de Chile, con tres países, Bolivia, Perú, Argentina. Y la pone entonces en ese sentido como interacción internacional con el Centro de América del Sur, con la posibilidad de conectarse en estas tres regiones, además de los tres países que mencioné, con Paraguay, con Brasil, que es un monstruo en este momento. Y luego tenemos el tremendo desarrollo en estos años, en los últimos 8 o 10 años que estamos hablando, del Pacífico Sur, el Asia, China, que ya se convirtió en nuestro primer socio comercial y la India. De manera que una primera cuestión crucial es entenderla en su posicionamiento geográfico estratégico como centro de articulación internacional, y por eso implica mucha infraestructura para dar ese servicio a todas las regiones y ser plataforma con el Asia. Si tomamos en cuenta ahora que recién los gobiernos de Chile, Colombia, Perú y México también quieren avanzar en lo que llaman el arco del Pacífico y servir de plataforma para la PEC al resto de la América del Sur, para que puedan salir al Pacífico, el interés de Brasil y de Argentina de salir al Pacífico, tú tienes ahí una primera cuestión fundamental que tiene que ver con infraestructura y con servicio. Una segunda gran materia crucial es la minería, que está cubriendo esencialmente la zona de Iquique y Antofagasta, no hacia Arica, que tiene otras peculiaridades y que la hace ser la más vulnerable y la que requiere de una mirada más aguda, más acuciosa. La minería va a seguir. Nosotros en un momento pensamos, y había discusión hace 10, 15 años, si no estaban explotando mucho cobre, íbamos a bajar el precio, pero el desarrollo del Asia ha significado una demanda no prevista, con disparada de los precios del cobre. La gente olvida que en algún minuto el cobre valía menos de un dólar incluso. Exactamente, yo me acuerdo, ponte tú por ahí, por el fines de los 90, el fin del gobierno de Frei, comienzo del gobierno de Lago, el dólar estaba menos de un dólar, la libra, hoy día está más de 4. Entonces los chilenos, que también vivimos lo del salitre, tiene que ver con esta región, nos educamos de que hay, ojo, cuidado con creer que la riqueza es para siempre. En este caso, aparentemente, hay una demanda mundial y la demanda que viene de las clases emergentes medias en los países del Asia, a diferencia de las norteamericanas, que ya están muy arriba, entonces el crecimiento es más servicio, más restaurantes. Claro. Estas son más bienes materiales que ocupan más materias primas. Entonces, esa es una segunda gran área y que tiene que ver con algo adicional, y es que esto pueda transformarse en lo que llamamos un clúster minero, de manera que en torno a la minería se haga un desarrollo de ingeniería, piezas, partes, en fin. Una tercera área clave es el turismo de intereses especiales.
que está en sus balbuceos y puede ser una cuestión fundamental. Y la cuarta área importante, más en Arica creo yo que en las demás, es la agricultura desértica y por lo tanto las necesidades de agua y de energía para todo lo que he descrito. Y hay un quinto factor, que es el que yo en este libro lo desarrollo más, y es que para que esta zona juegue un rol de articulación, tenemos que dar a Arica especialmente un rol internacional mayor, y eso pasa por acuerdos para resolver el tema pendiente, el problema pendiente, no hay tratados pendientes, pero sí un problema pendiente con Bolivia, que es la salida al mar de Bolivia. Creo que eso está en el interés de Chile, encontrar una fórmula de salida al mar. Esto no es un gesto de cariño hacia los bolivianos, que también debiera tenerlo. Los estados nunca hacen generosidad, pero acá hay un interés mutuo y hay un interés de Chile. Yo creo que eso vamos a tener que resolverlo mientras antes mejor, porque nos está provocando un daño en toda América Latina esta situación de Chile. Usted no hace poco estuvo en Bolivia, incluso por ahí se le menciona como asesor del gobierno boliviano en estas materias. ¿Qué hay de eso? Ahí estuve hace como unas pocas semanas, unos pocos meses, he estado varias veces. En esta ocasión fue lo siguiente: cuando nosotros hemos avanzado en el corredor bioceánico Chile, Bolivia, Brasil, una parte importante pasa por Bolivia. Estos son 3.600 kilómetros, de los cuales en Chile hay dos patas de 200 kilómetros cada una, que van a Arica y a Iquique. Y hay unos 1.600, 1.700 kilómetros por Brasil. Y el resto, que es la distancia mayor, que son como los 1.800, son Bolivia. Y entonces hicimos una buena relación con el ministro boliviano del presidente Morales, que se llama Walter Delgadillo. Y conversamos, y ellos supieron que entre las tareas que yo desarrollé hasta el 2010 como ministro de Obras Públicas fue un trabajo primero que se hace en Chile, que se llama Chile 2020, las obras públicas para el desarrollo. Hicimos una mirada a largo plazo, consultamos a todas las regiones, intendentes, empresas, trabajadores, para tener una visión del Chile y de qué infraestructura necesitamos. Y entonces me pidió él que fuera a exponer cómo hicimos eso. Y la OEA está dando una asesoría a Bolivia y me pidió desde Washington también que en el programa de la OEA Bolivia estaba pidiendo que yo fuera, que discutiéramos esto para orientar cómo reorganizar el Ministerio Boliviano por ellos y que les contara cómo habíamos hecho la modernización del Ministerio Chileno. Teníamos un proyecto con el Banco Mundial. De manera que fuimos con la directora general de Obras Públicas, que durante el gobierno de Michelle Bachelet, que yo dirigía como ministerio, doña Sonia Chorne, que fue ministra de Vivienda con el presidente Lagos, y con el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, conmigo. Y fuimos los tres, un sábado estaban todos allí, y aportamos lo nuestro. Ahora, yo me siento contento por una razón. Yo creo que Chile peca de arrogancia en América Latina. Chile peca de creerse distinto de los latinoamericanos. Y además, nosotros no hemos hecho una política latinoamericanista sólida, que es lo que debemos hacer hacia el futuro. Y en ese sentido cumplimos agregando, aunque sea un granito de arena, con nuestro hermano boliviano. ¿Y cómo ve este el panorama si nos circunscribimos a este gobierno solamente? Porque pareciera que lo que se había avanzado de alguna manera se puso un paralelé, digamos, a lo que se había avanzado en las relaciones con Bolivia y no se ha manifestado, digamos, un mayor interés de nuestro país por seguir conversando, seguir trabajando el tema de la Mediterraneidad. Es necesario volver al diálogo, que es la única fórmula fructífera que ya acordó la presidenta Bachelet con el presidente Evo Morales y que después refrendó el presidente Piñera con Evo Morales, que es un diálogo en 13 puntos, uno de los cuales es el tema del acceso al mar. Ese es el más delicado. Nosotros hemos avanzado aquí mismo en Iquique, por ejemplo, hacerlo como puerto libre. Lo mismo el corredor bioceánico que acabo de mencionar. Lo mismo los complejos fronterizos que están terminados los dos y tener una aduana común. Luego el tren Arica-La Paz. Entonces son todas obras de infraestructura que nos unen y que nosotros seguimos allí. Hicimos un avance en el comercio de los dos, de inversiones, en fin. Y esto se interrumpió ahora. Si se interrumpe, yo creo que esto puede demorarnos 5 o 10 años más y es necesario volver a la mesa. Ahora, ¿es una responsabilidad del gobierno boliviano? Sí, pero también es responsabilidad del gobierno chileno. Yo creo que nosotros tenemos que buscar, y esta es la diferencia con lo que ha pedido el presidente Morales,
No es que Chile le entregue una fórmula, porque cualquier presidente que la entregue sabe que se la van a rechazar en Bolivia. Y va a costar el costo de allá del rechazo y el costo en Chile de haber hecho una propuesta. Creo que tiene que trabajarse juntos. Que los presidentes designen personas especiales de sus confianzas que avancen en las bases de un acuerdo. Y sobre esas bases de acuerdo, dar una orientación y ponerse a trabajar con más detalle y esperar que lo que dijo el presidente Humala hace un tiempo, de que él no será obstáculo, lo han dicho todos los presidentes peruanos, para una solución entre Chile y Bolivia, se arregle y que lo de La Haya, los jueces tengan presente que nosotros te vamos a encontrar una solución con Bolivia y esa solución va a ser una proyección al norte de Arica hacia el mar. De manera que ojalá no cambie la fórmula actual del paralelo para que Bolivia tenga esa salida. Ahora, en esta visión estratégica que usted nos plantea, hay algunos temas que son claves, digamos, en la región, como es el tema de los recursos hídricos, el tema de energía. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo pensando un poco en esta discusión que ha habido en el país respecto de las energías renovables no convencionales versus, cierto, las tradicionales, la materia energética del país, donde también ha habido bastante oposición, digamos, a Hidroicén, en fin, a las termoeléctricas acá en la zona? ¿Por dónde cree usted que va el tema? Bueno, creo que Chile tiene en la energía una de sus mayores vulnerabilidades y que nosotros hemos tenido, y hago responsable también a los gobiernos de los cuales yo fui parte, una situación de cierta debilidad en cuanto al rol del Estado para orientar las decisiones estratégicas de energía. Yo estoy convencido que no puede el mercado regular la energía como hoy, que cada empresa diga, voy a pensar en instalar una planta termo acá o una planta hidro allá y la llevo al gobierno para que me la evalúe. No, tiene que haber una decisión del Estado con todos sus expertos, con consulta ciudadana. Esta es la estructura de la matriz. Y esa tiene que tener mucho más hidro y tiene que tener más renovable. Yo quiero confesar de que siempre me he inclinado, está escrito por lo demás, no digo nada nuevo, por una planta nuclear en el norte. Sin embargo, después de los hechos de Japón, creo que eso va a quedar por un rato archivado hasta que no veamos desarrollo de tecnologías mucho mejores que nos garanticen, especialmente en zonas sísmicas, esta seguridad. Si no hay energía nuclear, ¿de qué otra forma generamos energía en el norte? No hay hídrica, no hay hidroelectricidad, hay una poquita planta chiquita en la zona de Arica. Es o térmica, y esa térmica puede ser carbón con las tecnologías más avanzadas para retención de emisión de gases, o gas, y tenemos el puente de Mejillones junto con el de Quintero que los decidió el presidente. Y la otra opción es solar. Claro. He seguido muy de cerca la solar, porque en vista de la imposibilidad de la nuclear, la solar. Y he encontrado prácticamente, hay tres países que han avanzado más instalando. Estados Unidos, en la zona de California, a costos todavía muy altos. Marruecos, que está haciendo un desarrollo en el Sahara, combinado con los europeos, para vender energía verde del Sahara solar a Europa de aquí a unos años más. Es un mega China, proyecto, ese es un gran proyecto. Ese es un gran proyecto. Entonces, yo lo que he planteado en un trabajo que no está publicado, pero va a salir unos días, pero lo anticipo aquí, es que nosotros estudiemos y llamemos a licitación una planta de energía solar ya 2013-2014 por unos 1000 megawatts para el norte, con territorios que son del Estado aún y que tenemos suficiente espacio, y que usemos la mejor tecnología, pongamos centros de investigación, uno se creó en Antofagasta, pero poner mucho esfuerzo en eso y probar con la primera, que se puede hacer en 250 megas la primera y la vamos extendiendo hasta llegar a 1000 en cuatro etapas, en una superficie. Ahora, hoy día las superficies son súper grandes. Para hacer 1000, hoy día con las tecnologías tú debieras usar unos 50.000 hectáreas, es harto. Entonces, tenemos que bajar eso y las tecnologías están avanzando. Pero yo creo que Chile tiene que entrar en eso. Y eso está vinculado al agua. Porque la forma de resolver el agua, ¿cuál es? ¿Quieres que entremos a eso, no? Vamos a hacer un breve alto en nuestro programa aquí, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Estamos conversando con Sergio Vitar, ex senador por la región, ex ministro, en fin, y presidente de la Corporación Museo del Salitre. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con ustedes.